www.achiras.net.es, el portal de Girón. El 13 de abril está instituido en nuestro país como el Día del Maestro, en honor a nuestro gran literato Juan Montalvo Fiallos, nuestro maestro de las letras, la dignidad y la justicia, que logró abolir en nuestro país todo acto de tiranía. Y por eso, a partir de ahí, podemos tener ya gobiernos más humanistas y democráticos. Para ustedes, valientes maestros y maestras, el Distrito de Educación ha organizado este evento. Trabajan horas interminables, siempre inspirando su labor en valores educativos y por la salvación de nuestra patria. Yo les agradezco una vez más. El Distrito siempre estará pendiente para apoyar el arduo trabajo que ustedes desarrollan en las aulas. No es fácil, eso está reconocido por el Distrito, pero lamentablemente nos tenemos que ajustar al nuevo modelo educativo. Mi respeto y admiración hacia quienes han optado por el camino de la enseñanza. No es fácil vivir entre otras vidas y hasta inclusive a veces olvidar la propia, y creo esto es algo común en ustedes docentes, ya que cuando están en las aulas transmitiendo sus saberes, se olvidan del exterior y con su mejor esmero, con su mejor sonrisa, enfrentan las tinieblas de la ignorancia y las proporcionan a sus alumnos el arma más poderosa que posee el ser humano, la sabiduría, el conocimiento. Qué bonito que se organicen actos como estos para homenajearlos, para agradecerles, para motivarles a seguir siendo los mejores en su profesión, para que sigan poniendo a lo mejor de ustedes en cada clase, en cada aula, en cada rinconcito donde no hay una escuela como quisiéramos. Al recordar esta memorable fecha, rindo homenaje de pleitesía, respeto y gratitud a todos quienes ejercen el apostolado de la enseñanza. Por lo tanto, hablar del maestro es hablar de aquellos seres que ponen en su diaria faena elevación y fortaleza espiritual. Hoy, 13 de abril, es la ocasión propicia que la sociedad expresa su reconocimiento sincero a quienes día a día laboran el presente y el porvenir de la patria, en los niños, en los jóvenes y en sus hijos. Y ojalá el gobierno no solamente nos vaya a trabajar, a trabajar y a trabajar. Ojalá algún día nos suban los sueldos y ahí sí el nivel de exigencia y investigación nos llegue con todo el alma a todos nosotros.